surrounds my tenderly. We're so peaceful. Mountains I see on the world of road. The road is back to me. I think Georgia in my Georgia. To roll it through, just a lost and say, I won't give it to you. Put Georgia on my mind. Keep Georgia on my mind. Bueno, pues como habíamos dicho, que nos veníamos para Saini después del evento que ha tenido lugar aquí en Puerto Banús y aquí al ladito, pero Saini. Y bueno, pues estamos aquí muy a gusto con Nono después de su invitación, pues siempre con esta gastronomía tan exquisita, una excelente carta también de verano, muy veraniega, muy fresca, como lo que hemos disfrutado hoy. Vamos a saludar a Nono porque también tiene que transmitirnos los eventos para todo el mes, que va a haber escenas temáticas muy bonitas y todo aquel que quiera disfrutar de la cena y de los eventos, ya pues pueden apuntarse y hacer su reserva. Buenas noches. Buenas noches, ya nos hemos visto hace un ratito, pero bueno, ha pasado una horita o nos hemos, va a parecer que estamos en todos los eventos, pero es verdad, como nos pilla aquí cerca. Claro, esto, estamos todos aquí como en una comuna. Hemos estado en lo de Goyo, que ha estado genial. Por cierto, les felicito, que además son grandes profesionales, llevan muchos años en el sector de la hostelería, además muy, 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 muy buenos profesionales, que todos los conocemos. Y hablando, volviendo a bueno, un poquito de lo nuestro, estamos aquí en la terraza nuestra de Zaini, y que también me gustaría comentarle a la gente que llevamos, hoy hacemos un mes y siete días, o sea, llevamos realmente cinco semanas abiertos. Y eso, bueno, es poco, muy poco, muy poco para un local que abre y sobre todo en estos tiempos. Yo no puedo decir nada, nada, nada malo, al revés, yo estoy contentísimo, estamos contentísimos, porque estamos trabajando bastante, bastante bien. No puedo, de verdad, hemos empezado el 30 de mayo, estamos a 9 de julio. Y hemos llenado ya 5 o 6 veces, eso es importante saberlo, para que lo sepáis, que es importante que hemos llenado 5 o 6 veces, pero lleno, lleno total, ¿eh? Por lo visto, por lo menos el sábado pasado y entre semanas estamos trabajando bastante bien. Así que, bueno, os invito a que probéis, como ha dicho Elena, nuestra carta, que es genial,
hemos conservado muchísimas cosas del Thai, de lo que era el Polynesian o el Trader Vic's, y con una base francesa muy rica, la carne, lo del foie, todo eso, bueno, los postres son maravillosos. Y bueno, y en lo que concierne al programa de julio, bueno, pues dentro del poco tiempo que llevamos, pues tenemos, la verdad que bastante, fantástico, cositas. Hoy ha empezado Thierry, que lo conocéis todos, a nuestro amigo Thierry, que ha estado en muchísimos sitios, es conocido en Marbella, es un tío que canta muy bien, nos transporta un poquito al rollo Barry White, tal, temas así como de los 80, 70, 80, 90. Y luego, bueno, pues el Thierry estará con nosotros el 9, que es hoy, y el 23 de julio. El 15 de julio tenemos una actuación muy especial, con una cena, con un menú cerrado, a 50 euros, que lo voy a decir, que está bastante, bastante bien, con Janela Brooks, que la conocéis todos, que es una fenómena. Es, bueno, la conocéis por La Voz, por el programa La Voz, que estuvo 4 meses con una audiencia increíble, que lo sabemos todo. Y además Janela, no, es amiga nuestra, aparte de ser una gran artista, nos está ayudando muchísimo. Es una cena el día 15, lo repito, a partir de las 21 horas, menú cerrado, teléfono ya lo sabéis, ya para reservar. Y luego el día 26 tenemos un desfile de moda de un artista, de un diseñador bastante conocido, Javier Barrio. Es un gran diseñador que está ahora por todo el mundo. De hecho, ahora está en Pontevedra, en la catedral, que se lo han dado por primera vez a un diseñador para hacer un pase de modelos. Excelente. Y vamos a hacer una cena benéfica con Mujeres Poderosas y a favor de los niños, del comedor de niños. Entonces, va a ser también un menú cerrado, con un pase de modelos, que va a ser muy elegante, muy divertido, muy bonito. Os animo también a que participéis. También la cena será sobre unos 50 o 60 euros, no lo hemos cerrado todavía, pero vamos, pronto lo podéis ver todo en nuestra web, en zaini.es, y bueno, y seguirnos en Facebook. De momento, para julio, hasta ahora, hasta el 26, eso es lo que tenemos. Aparte de, bueno, de muchísimas cenas, como sabéis, hoy hemos cerrado con Marina, que lleva toda la comunidad rusa. Hemos cerrado el tema del mapa ruso con ellos. También, bueno, hablando con Elena, que nos hemos visto, me ha presentado, Elena es un cielo, que me ha ayudado, eso sí, hay que decirlo, a Elena y Pepe, que está detrás de la cámara, siempre me han ayudado desde que he abierto allá hace 12 años mi primer negocio en Marbella. Me han ayudado siempre me han presentado gente, me han apoyado en todos los eventos, y bueno, aprovecho para agradeceros a ti, a Pepe, y aquí tenéis vuestra casa, siempre la tendréis, y a todos vosotros, cuando queráis. Estamos encantados, de verdad, te felicitamos también por lo profesional que eres, y tenemos que decir que, verdad, que siempre ha sido siempre la misma persona, siempre, ¿eh? Y mira, intentaré ser varios aspectos, pero siempre la misma persona, y eso realmente. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos vean. Os animo y os invito a que vengáis a ver esto. Bueno, que hay que probar, es que de verdad que tenéis una carta formidable, ¿eh? Este atún que tenéis, que hemos probado un atún, que este atún es una maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que no, yo no soy, no, está mal decirlo, o sea, yo no puedo decir, oye, mi comida está bien, porque si no todo el mundo diría, pero os animo, exacto. Otra cosa muy importante, en TripAdvisor podéis entrar y opinar si queréis, claro, y ver, empezamos hace 5 semanas, estábamos en el puesto 620 y algo, y ahora estamos en el puesto 13, o sea, de 860. Tenéis muy buena crítica también. Muy buenas, la verdad que sí, los clientes, bueno, nosotros animamos siempre a los clientes cuando cenan, les preguntamos, oye, qué tal, qué cual, nos dan sus datos, le vamos mandando también un poquito la programación de lo que vamos a hacer, los eventos y tal, y bueno, y ellos opinan con toda su libertad, no coaccionamos a nadie, con lo cual, nada. Ha sido todo sincero. Bueno, me gustaría que recordaras la ubicación exacta de donde estamos, porque aunque esto es muy conocido, sí, pero bueno, pues si alguno pues no sabe, no se ubica bien, ¿no? ¿Podrías explicar? Sí, bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. No sé si todo el mundo se acordará del antiguo Trader Vic's o del siguiente Polynesian. Bueno, son restaurantes conocidos en el puerto. Justo en la urbanización La Alcazaba. Para quien no conozca la urbanización, está entre los helicópteros sanitarios
y el Meliá Dinamarca, que ahora se llama Meliá Banús, ¿vale? Justo también enfrente de Guarnieri Banús, que es la casa BMW Porsche, enfrente en la otra parte de la carretera. O sea, la última salida de Puerto Banús, cuando llegas de San Pedro y tal, la última entrada a Puerto Banús, que es la entrada 175, es muy fácil, justo antes de las Cuchis, de Liberostar, de Río Real, de la Molding, un poquito antes, para aquellos que no conozcan. Exacto. Así que nada. Además, de verdad, si no os recuerdo, en zaini.es, www.zaini.es, tenéis la página nuestra, que podéis opinar, hay blog, podéis ver los eventos, la carta, podéis reservar directamente, o si no, en TripAdvisor también. O sea que, si no lo encontráis, ¿por qué no queréis? Espero que me tengas informada de todos los eventos y lo que acontezca. Así es, Zaini, que nos encanta el sitio y nos sentimos muy a gusto. Lo haré. Muchísimas gracias, Pepe y Elena, a vosotros. Muchas gracias.